Hola amigos, bienvenidos a Encuentro Cuchillero. El tipo cumplió 66 años y la dama que está ahí detrás de la cámara, la cameraman, pulgar arriba de Nomi, bueno, se pasó un regalo, fue una confabulación entre Leandro Bande, nuestro dealer, porque yo una vez le pregunté hace tiempo a Leandro, le digo, ¿te quedó aquel Finhawk de Cold Steel? Y Leandro medio que, bueno, me dijo que no, pero bueno, la verdad que sí. Resulta que lo tenía reservado para Nomi. Y Nomi lo reservó para mí. Claro, y la confabulación estuvimos Leandro, yo, Omar, Marina, que lo trajo a Mar del Plata, A ahora la Raúl. pucha, fue todo. Sí, Bueno, la la. verdad les agradezco a todos. Fue un gran operativo. ¿Y dónde está el Finhawk de Cold Steel? ¿A vos qué te parece? Lo convertí en un neck. Mirá, ¿qué te parece? Chécate, acá está. Lo convertí en un egg knife. Miren qué cuchillo impresionante, queridos amigos. Acá, en esta funda, vamos a sacarlo. Así, no me tengo que sacar la gorra para eso. Voy a ir por acá, ahí está. La gorra de Cold Steel no me la saco, pero ni por casualidad. Miren lo que dice acá atrás. Dice ahí. Sí, se ve perfecto. Ahí está. Bueno, miren cómo viene la mano con esta funda. Vamos a empezar por acá. Acá tenemos bien reforzado esto. Es muy, pero muy similar a lo que serían los Mora. Recuerden que Cold Steel se especializan en cierto tipo de clonaciones, pero muy interesante. Lo que pasa es que esta gente, Nomi, no solo, digamos, los clona, los mejora. Es así. Miren, por ejemplo, por empezar. Ah, algo importante. Este empujador que tiene acá, digamos. Este es un Mora Companion Black, ¿no es cierto? Este empujador que tiene acá, y este que también tiene el Black Collar Plunder, que tiene acá, fíjense que no lo tiene esto, y hay muchos usuarios, muchos youtubers, que justamente se quejan de que es bastante difícil de sacar. Si yo hago esto, no puedo. Pero ¿saben lo que dice? Fíjense, una de las ventajas que tiene, en el mango, que es mucho más ergonómico, que todos los moras, fíjense la forma ahora cuando lo saque, pero es mucho más ergonómico, se siente mucho mejor en la mano. Le han hecho algo que muchos usuarios hacen en los moras, que es aplicarle acá el agujero para el cordón fiador. ¿Ven? Esto hay que hacerlo con un taladro. Bueno, Cold Steel ya lo tiene hecho. Entonces yo le pasé justamente este cordón fiador. Con este adorno, que me gusta cómo queda, ¿eh? ¿Vos qué opinás, Nomi? ¿Te Sí, queda muy gusta? bien. Re canchero. Queda bien. Yo agarro casi y hago fuerza con el dedo, de esta manera, con el pulgar, y sale solo el cuchillo. ¿Lo ven? Es muy interesante. Este cuchillo está muy asegurado. Esto sí que no hay modo. A ver, mira, voy a intentarlo. No hay modo. ¿Ves? O sea, lo apretás acá. Es difícil acá, pero acá ningún problema. A ver si se ve bien. Ahí se ve perfecto, sí. Hago tracción con, agarrando esto, hago tracción así y hago palanca, hago, digamos, un punto de apoyo acá y hago esto. ¿Ven? Y sale solito, directamente. Bueno, Perfecto. con ustedes, señores, el Finhawk de Cold Steel. Un mango realmente muy, pero muy interesante. Es una goma. Porque realmente es una goma pegajosa aparte, ¿eh? Fíjense las cualidades que tiene. Acá se ve una especie de depresión, Sí. y acá más pronunciada todavía por algún, digamos, alguna manera te apoya el pulgar tranquilamente de esta zona. ¿Ves? Toda esta Perfecto. concavidad. A ver si se ve ahí. Sí, se ve Ahí perfecto. está, fantástico. Bueno, vamos a comparar un poquito con los Mora. Porque este es un Mora también, la Plunder. Este tiene mucho más espesor, casi 3 milímetros, contra el Mora Nib, el va con la Plunder, ¿no? Con este, el Mora Companion, andan muy, pero muy ahí, muy ahí. ¿Ven? Lo que sí, lo que se ve perfectamente, es que el ancho de pala es mucho más ancho. Justamente la pala es mucho más ancha en el Finhawk que en el Companion. Y ni qué hablar del chiquitín
el poderoso Baco Laplander. De todos los cold steel, digamos, a mí, el que me parece más funcional todavía es este, el Survival Edge. Fíjense, para comparar las hojas, ¿no? Baco Laplander, el Survival Edge, el cold steel, el Mora Companion, ¿eh? Y por último, la reciente adquisición, el Finhawk. Ustedes recuerdan que hay otro que se llama Finn, y este sí que es impresionante, el Finwolf. Miren el ancho, es más todavía, tiene, es el que más pala ancha tiene que de todos los demás, más que su compañerito. Es un centímetro más largo. Sí. Bueno, este es un plegable indestructible, claro. ¿No? Esto que vamos a hacer ahora, a ver, que lo hemos hecho. Mira, mira. Bueno, esto yo lo llevo a hacer, Nomi, con tu regalo. Y vas a decir, ¿para qué te lo compré, de barco? Claro, no, yo lo llevo a hacer así. Lo que sí puedo hacer es un, digamos, un buen trabajo de penetración. Miren. Y sí, indudablemente, porque tenés justamente una, es un machimbre este, guarda, miren el espesor que tiene. Sí. A ver si se ve ahí. Ahí se ve perfecto. Pasó para el lado de la mesa. Uh-huh. Lo que no voy a hacer nunca va a ser esta palanca, ¿no? Para nada. Claro. A ver. ¡Oh! Mirá, Nomi, mirá. Claro. Con el fin golpe. A ver, vamos, palanqueo, a ver qué pasa. Mira, por favor. Nomi, ¿estás deseando como yo que llegue a nuestras manos este cuchillo que Leandro nos manda? El tuyo azul, sí. Que te gusta el azul, y a mí el naranja. Uh-huh. La verdad que yo todavía, mira qué bestia. Bueno, yo quería que fuera protagonista del Finhawk, ¿eh? Pero estoy enamorado del Finwolf, la verdad, increíble. Vamos a ver alguna cosita que ande por acá. Y Morja también, ¿eh? Este es el, ¿no? Uy. Sí, no tendrá una punta firme, pero mira, podés palanquear tranquilamente, mira. Opa. A ver, con esta madera un poco más comprometido. A ver. Un momento, por favor. Para ahí decir un cuchillo que no pesa absolutamente nada, que lo podés llevar en el cogote, está bárbaro este cuchillo. Mirá, un cuchillo para todos los días. Vamos bien, ¿no? Después de este laburo, voy a tener un tomate a mano. Creo que voy a abrir la heladera. Acompáñame acá en la heladera. A ver si tenemos un tomate. Ahí en el último cajón, ¿no? En el último cajón ahí. Hay un morrón acá. ¿Dónde lo tenés el tomate? Escondido en alguna bolsa. Acá debe estar, ¿no? ¡Ah! Me agarré con el zapallo, qué porquería. Esto es traición a la patria. Bueno, he jodido también el corte con esto, ¿no? ¿Dónde hay? A ver. Mira, uso de servilleta. Mira, uso el machimbre, lo voy a usar de servilleta. ¿Encontraste? ¿Estás con la mano? Me vas a tener que tener la cámara un momento. A ver. Te espero. A ver. Bueno. Ahí está. Llegó el tomate. Nuestra víctima favorita. A ver, ¿dónde tenemos una tabla? Acá. ¿No? Ahí no. Acá, ya la encontré, mira. Ah, bueno, vemos acá. A ver. Acá tenemos buena luz.
Iba muy bien, ¿eh? A ver, como un delfín. ¿Sabés que tratándose de una hoja más ancha, el fin wolf hace mejor laburo recién lo mismo? Mira. A ver acá. Y cuesta entrar, ¿eh? No mucho, desde luego, pero. Bueno, honestamente, el laburo que hizo Cold Steel en Taiwán con los cuchillos escandinavos, los Scandi, realmente me saco el sombrero. Y con esta maravilla que está lleno de cositas acá, tenemos el tema de la brújula. Ustedes me han visto, lo pisé, me paré encima, no pasó un cacho. A Claudio Siracusano, mi querido amigo, el otro día dije, te voy a contar para qué le puse esto a la funda del Cookie Machete. Claudio ingresó ya en el club de Cold Steel porque se compró con los amigos de Miranda, se compró, yo le recomendé un Cookie Machete y él se lo compró. Fíjense, en un programa lo tengo, pero esto es para mostrarle a Claudio directamente. Esto que está acá, ¿ven? Este precinto une la funda del Survival Edge de Cold Steel. Esto se engancha acá. Y acá, como todos iguales, ¿no? Este es, digamos, los laburantes en los países nórdicos tienen unos pantalones con un botón especial de laburo. Entonces, por eso se mete acá, tiene el agujerito, para eso sirve, no solo para colgarlo así, sino también para entrar por acá el botón y queda fijo, no se va a caer, pero ni Claro. por casualidad. Bueno, lo mismo pasa con esto. Entonces, fíjate, Claudio, lo que dice acá. Esto se abre así y este también. Esto que viene ya, ves que es la tirita del Cookie Machete, emboca acá y listo. Ya tenés esto por acá, esto por acá, y ya tenés un equipo de supervivencia completo. Machete más un cuchillo prácticamente indestructible. Qué Desde buena acá, idea, ¿eh? qué buena idea. Buena idea, a ver, te gustó. Desde acá, yo le pediría a la gente de Cold Steel que no lo discontinúen, porque está discontinuado este. Esta maravilla para mí es uno de los mejores cuchillos que hay en relación precio-calidad. Muchachos, esto ha sido todo por hoy. Espero que la gente de Cold Steel siga haciendo estas maravillas para nuestro placer, nuestro deleite y nuestro trabajo en las actividades al aire libre y también, ¿por qué no?, para nuestra diversión. ¡Qué tremendo! Ahora voy a hacer otra barbaridad. A ver. ¡Opa! ¡A la pista! ¡A la pucha! ¡A la pucha! Bueno, nos encantan estas cosas. ¿Qué les diga? Les mando un gran abrazo para todos. Sigan en Encuentro Cuchillo. Hasta luego.